Hola amigos, aquí Francisco y hoy en este video tendremos las primeras impresiones acerca de la nueva Godox AD400 Pro. Aquí la tenemos y vamos con el video. Ok, el empaque, caja convencional, nada que resaltar de ello, pero sí tenemos aquí dentro de la caja una maleta de transporte que Godox ha incluido en el paquete, lo cual es bastante bueno para poder llevar seguramente nuestra luz a todas partes. Entonces, la AD400 Pro es una luz de 400 watts, totalmente portátil, operada por batería, la cual nos permite hasta 390 disparos a full potencia, así que a media potencia o un cuarto podremos alargar muchísimo la duración de la batería de esta unidad. El empaque viene muy bien organizado con una espuma que viene totalmente modelada para poder guardar perfectamente aquí todos los accesorios y lo va a proteger bastante a la hora de transportarlo. Bueno, la unidad incluye una montura Bowens. Una de las ventajas que tiene esta unidad es que permite cambiar la montura a Profoto, Broncolor, Elinchrom y pueden comprarse por separado. En esta kit viene la montura Bowens, que efectivamente es la que yo utilizo y la gran mayoría de fotógrafos utilizamos. Así que aquí está. Tenemos obviamente la batería, incluye el cargador, cable. Tenemos aquí el flash con un reflector que viene incluido, un reflector de 5 pulgadas con su tapa protectora. Y podemos ver aquí que la unidad es bastante compacta, muy pequeña y muy liviana. Yo tomé la decisión de ir por la versión 400, no la AD600 Pro, por simplemente cuestiones de tamaño, peso y precio. Si nos podemos a comparar estos productos, resulta que este producto es mucho más económico y la pérdida de potencia es más bien poca. Estamos hablando de medio paso de potencia. Pero la AD600 Pro pesa 1 kilo más que esta unidad. Así que para mí es muy importante poderla cargar convenientemente y poder llevarla a todas partes. Y bueno, aquí por último, en el empaque tenemos la bombilla, que es una bombilla con un nuevo diseño, lo cual permite una iluminación muy pareja, muy eficiente y que además tiene esta parte frontal con difusión, lo cual permite una luz más suave y una dispersión mucho más homogénea. Vamos a insertar la bombilla. Ok, vamos a poner el reflector en su lugar. Ok, y ensamblemos la batería. Perfecto. Entonces así quedaría la unidad ensamblada por completo. Miren qué atractiva es este reflector con la nueva bombilla. Una de las grandes ventajas de la AD400 Pro es la velocidad de reciclado. Esta unidad a full potencia puede reciclar a solamente 0.9 segundos, lo cual la hace muy versátil para trabajo en locación, para flujos de trabajo rápido. Una vez empezamos a decrementar la potencia, la velocidad de reciclado es casi imperceptible y casi que podemos hacer disparos en ráfaga con esta unidad. Este equipo cuenta con una luz LED bastante potente de 30 vatios, lo cual puede ser utilizada como luz de modelado o para luz de video si fuera necesario. Yo estoy muy contento con esta compra, creo que estaré utilizándola y estaré sacándole provecho para poderles hacer la reseña completa de este equipo. El equipo está nuevo. Tengo que primero utilizarlo y sacarle provecho para poder hacer el review completo. Por ahora me parece una unidad bastante modular, bastante bien pensada, con mucha tecnología. Y creo que voy a ser feliz con esta compra. Así que en un próximo video les estaré mostrando el manejo detallado de la unidad, todos los menús, todos los botones, todas sus características y además de la reseña completa del AD400 Pro. Nos vemos en un próximo video. Espero que me sigan en redes sociales. En Instagram me encuentran como franciscofoto.co y nos vemos en un próximo video.